La palabra de Dios, los momentos de la liturgia que estamos celebrando en este día, en estos últimos días, nos recuerdan el final, la venida del Señor, esa verdad de nuestra fe católica que todos los domingos o cada vez que profesamos el credo de nuestra fe, confesamos en voz futura y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos. Es tan verdad como que el Verbo se hizo carne o como que Dios son tres personas. Lo que ocurre es que las verdades que confesamos en voz pretérita nos resultan más creíbles por alguna razón, porque como ya se ha cumplido, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pues eso ya ha pasado, sabemos que es verdad, porque ha pasado. Nos cuesta creernos más las cosas que todavía, en nuestro sentido histórico de la existencia, no han ocurrido todavía. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, esta recapitulación de la que hablaba San Pablo en la segunda lectura del domingo pasado, donde todas las cosas han sido abarcadas, incluidas, incorporadas a Jesucristo. Dicen los padres de la Iglesia que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, por ejemplo, San Ireneo. Cristo ha reunido en sí mismo todas las cosas porque si no lo ha tocado Él por la encarnación, no ha podido ser ofrecido en el ara de la cruz. Y ahora nosotros, por una parte, miramos hacia atrás y pensamos qué ha sido de este año litúrgico, de este año de mi vida, desde aquel Adviento del 2021 a la fiesta del domingo pasado. Todo un año de gracia, todo un año litúrgico, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, santificándonos unidos a su amadísima esposa, la Iglesia, como nos recuerdan los documentos de la Iglesia sobre liturgia. El ejercicio del sacerdocio unido a nosotros. Por eso toda nuestra vida ha ido quedando impactada por los diferentes acontecimientos de la liturgia. ¡Cuántas cosas que agradecer! ¡Cuántas gracias que dar! Por todas las maravillas que nos han pasado en este año, que a lo mejor no nos habían pasado a lo largo de toda nuestra vida. ¡Cuántas maravillas de Dios que por ser tantas a lo mejor ni les damos la importancia que tienen! Si un sentimiento tiene que llevar el corazón de un creyente al final de este año, es este, el de gracias. Gracias por tanta bondad, por tanto amor, por tanta Eucaristía, tanta palabra de Dios, tantos sacramentos, tanta amistad de los hermanos y las hermanas con las que caminamos en la fe aquí y en el mundo entero, todas las maravillas del Señor. Un sentimiento de arrepentimiento y de pena. Pues qué pena que ante tanta bondad yo haya sido a veces tan tacaño, tan mezquino, tan perezoso. Pude haber amado tanto más. Pude haberme beneficiado tanto más de todo lo que me han dado. Y pedir perdón por no haber aprovechado toda la bondad que Dios ha derrochado en mi vida y en la de mis hermanos. Pero un arrepentimiento que me mueve a la conversión y a la esperanza. Recientemente en España di un retiro de laicos y se llamaba así: del arrepentimiento a la misión. Eso es lo que somos los cristianos. Y tú, cuando te renueves, ve a mis hermanos y anúnciales el Evangelio. La conversión es para la misión, es para la evangelización, es para la comunión fraterna, es para darse a los demás. No hay conversión sin misión. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. No temas, serás pescador de hombres. Arrepentimiento, envío. Es maravilloso. El Señor cuenta conmigo, con este pecador que pide perdón por un año litúrgico mal vivido. Pues con este año
no vivido del todo bien, cuenta conmigo el Señor para que esta tarde, que empiezan las primeras vísperas del Adviento de un año nuevo de gracia y salvación, todo lo que yo pude haber hecho mejor que no hice, lo haga, si el Señor me concede vivirlo enteramente, lo haga muchísimo mejor, con muchísima más generosidad y muchísima más fidelidad. Comienza un nuevo año de gracia y salvación. Y la advertencia del Evangelio solo necesita ser leída. Creo que no necesita mucha homilía, mucha exégesis ni mucho comentario. La primera pregunta, y yo creo que la mayoría de ustedes que están aquí pertenecen a una comunidad monástica, bien se dice en la tradición espiritual de la vida religiosa que el Adviento es el tiempo del contemplativo. Obviamente lo es para toda la Iglesia, pero si es especial para alguien, es para ustedes. ¿Cuál es la primera advertencia que hace? Estén alerta. Oye, estate atento, estás distraído. Ustedes nunca han estado hablando con alguien y le dicen, ¿dónde estás? El cuerpo está ahí. Pero yo no estoy, mis hermanos, donde está el cuerpo. Estoy donde está esto y donde está esto. Ah, nosotros, como estamos en el claustro, pues claro, no vamos a nuestras casas, no vamos. Uy, hay hermanas que van a casa todos los días. Yo estoy aquí porque estoy aquí, o yo que acabo de llegar de viaje estoy en el sitio de donde yo he venido porque ahí me he dejado mi corazón y mis pensamientos. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Tú estás donde está tu corazón. Tú sabrás dónde está. Entonces, la primera advertencia es una palabra. Hermanos y hermanas, los que vivís en la calle, los que están en un monasterio, los que pastoreamos aquí, alerta. Estén alerta. Estate atento. Va a venir a ver si no le reconoces. Cuando vas al aeropuerto y hay muchísima gente y vas a recoger a una persona que no la conoces bien o la has visto por una fotografía, estás atento. ¿Será ese? No, no, pero se parece mucho, ¿eh? No, ¿por qué no? Estate atento. No sea que el pasajero pase y ya no se van a encontrar jamás. Es Cristo que viene, pero si yo no estoy alerta, ¿cuál es el peligro de no estar alerta? Para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Aquí habla de cosas malas y de cosas buenas que nos distraen. Dicen claramente, tengan cuidado con el alcohol. Se acerca un tiempo de Navidad. ¿Se imaginan cuánto borracho en tiempo de Navidad? Lo que bebe la gente, bueno, lo que la bebe la gente siempre, pero lo que bebe la gente en Navidad, esa es gente que está esperando al nacimiento del Hijo de Dios. Y yo, créanme, no soy coautor del Evangelio de San Lucas, dice la embriaguez. ¿Que pueden haber embriagueces de otras clases? Por supuesto. Pero aquí la embriaguez quiere decir el alcohol. Los vicios, pues pónganle por vicios lo que cada uno quiera. Eso es lo malo. Pero luego dice, tengan cuidado con las preocupaciones de tu vida. Esas cosas que te distraen de Jesucristo porque estás preocupado, estás ocupado en las cosas que no son el Señor. ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué, primero, qué vicios hay? Segundo, ¿qué preocupaciones tengo que no sirven para nada ni las voy a resolver por estar preocupado? Yo, por ejemplo, una cosa que me propuse hace mucho tiempo, que no lo consigo siempre, es no quejarme del frío ni del calor, porque he llegado a la conclusión que por decir qué calor hace,
nunca jamás Dios le ha bajado el volumen al sol. No, 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 que parece que el padre Christopher le está dando mucho color. Vamos a bajar el volumen del sol. Una preocupación inútil. ¿Es mala? No, te distrae. Marta, Marta, andas distraída con muchas cosas. La muchacha estaba lavando platos, tampoco estaba robando bancos. El joven rico, que está distraído con sus riquezas. Lo más difícil en esta vida, en la vida espiritual, es librarse del mal, escuchen la frase, el mal que nos hacen las cosas buenas. Porque hay tantas cosas buenas que Dios no quiere para mí. Ser padre o madre de familia es bueno, es de lo más santificante. Para mí es malísimo. No todo lo bueno lo quiere Dios para mí. Y nos cuesta mucho discernir eso. No preocuparse con lo que a mí el Señor no me encarga en este momento. La pregunta es muy sencilla, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, las preocupaciones de esta vida que entorpecen su mente. ¿Cuánta gente en la iglesia con la mente entorpecida, preocupada por sus cosas? Por sus cosas. ¡Qué peligroso es esto! Aquel día les vendrá desprevenido. Me lo han escuchado decir muchas veces y lo han oído en muchísimos otros lugares. ¿Cómo a un cristiano que está atento, alerta, que está vigilante, cómo puede venir una persona desprevenida? Quiere decir que no te estaba esperando. Porque mi corazón lo tenía puesto en la espera, muchas veces falsa, mentirosa, de otras cosas. Tú me estás esperando de verdad. Imagínense si Jesucristo estuviera aquí delante de nosotros y hoy te preguntara a ti y a mí, ¿de verdad me estás esperando? ¿Tú de verdad quieres que venga? ¿Tú de verdad estás preparada? Si te dijeran que faltan 15 minutos para que venga, ¿qué harías? ¿Andarías desesperada buscando un cura para confesarte? ¿Qué es lo que harías? ¿O estás preparado? Ven cuando quieras, a la hora que quieras, aquí estoy. Esa es una persona que está preparada porque tiene el corazón puesto en la espera. De las muchas cosas que habla Jesús, una de estas es importantísima. Es la esperanza. Miren, si ustedes no esperan que su vida va a cambiar en esta misa, pues nada va a cambiar. Si yo celebro esta misa sin ninguna esperanza de que ustedes van a cambiar, la esperanza del sacerdote es fundamental para la fructuosidad de una misa. La esperanza del comulgante o del participante, del fiel, es fundamental para que esto produzca fruto. La única pregunta que hace Jesús es, ¿crees que puedo hacerlo? Señor, yo creo que tú en esta comunión puedes cambiar mi vida, puedes atraer mi corazón hacia ti, que no se me distraiga. Y por último, ¿con qué tengo que cortar? Me han oído decir muchas veces las palabras de San Juan de la Cruz, por este camino se avanza más, quitando que poniendo. El otro día hablaba con un seminarista del Seminario de Madrid, que yo me estaba tratando de comunicar desesperadamente con él, y no daba señales de vida. Digo, oye, ya por fin me llama por teléfono. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, no, que me he quitado el WhatsApp. ¿Y eso? Pues porque no me hacía bien. Me tenía distraído de mi vida de seminarista. Y quiero dedicarme a estar en el seminario y yo no pinto nada como... Pues chico, me dejó muy impactado, muy edificado. No me hace bien. ¿Es porque tiene novia? ¿Es porque está planeando robar un banco? No, porque me tiene distraído fuera de las paredes del seminario, que es donde Jesucristo quiere que esté yo ahora mismo y esté toda mi ocupación. Pues qué maravilla. Ese chico se llama Javier, para que recen por él, que trabajaba en un banco, que ganaba un dineral, que lo dejó todo hace 3-4 años,
y me ha dado a mí una lección que me ha edificado muchísimo. Todos los afectos desordenados, todas las amistades que no tienen que ver con mi vocación, todo eso es un estorbo, son hilos que van distrayendo mi mente, mis sentimientos, mi corazón. Así es imposible que la Navidad sea Cristo que viene a mi vida y lo llene todo, lo gobierne todo, tome absoluta posesión de mí. Hoy, en la fiesta, en la memoria de la Virgen, le podemos pedir a ella, que vivió esto perfectamente, que nos conceda la gracia de nunca estar distraídos a la venida y a la presencia de su Hijo.